tenedor con agua y aplicarle el detergente cimático. Es el contenedor del detergente cimático para poner en remojo todo el material contaminado. Para la desinfección de materiales quirúrgicos, en este caso vamos a utilizar el elemento llamado Añosin 5, porque está compuesto de 5 enzimas: la amilasa, celulasa, lipasa, mananasa y proteasa, los cuales van a asegurar un amplio espectro de eficacia sobre los componentes de cualquier tipo de contaminación. Sabemos muy bien que recibimos materiales desde hojas de laringoscopio hasta elementos de ventilador mecánico, lo cual algunos componentes están llenos de secreciones del paciente. Entonces, este enzimático nos va a asegurar una eficacia sobre todos esos componentes. El enzimático va a poner en remojo todo el material contaminado. Entonces, de acuerdo al producto, pues acá usamos de marca Años. Hay diferentes marcas y cada uno especifica la cantidad de detergente o la cantidad de agua. Acá yo tengo ya rotulado mi contenedor. Okay. Este producto se prepara 10 litros o un puff, que es 25 mililitros de enzimático. Entonces ya tengo preparado mi contenedor de acuerdo a lo que voy a necesitar. Lo preparo y ya tengo 100, acá voy a aplicar en 4 puf, 100 litros de agua. Entonces yo tengo mi material contaminado acá, que está ya desmontado, lo voy a sumergir. Entra todo para hacer el remojo de media hora. La remojo media hora, dice el producto, dice de 3 a 5 minutos, pero generalmente yo lo dejo a media hora, a veces un poco más. Cuanto más tiempo mejor, no malogra el detergente, no malogra el material. Son sensores de flujo. Para lo nuevo subiera más material, ¿no? Se deja todo para no se deje al contenedor con el contenido que hace el remojo. Entonces acá yo voy a empezar a procesar mi material. Cada uno, yo acá uso cepillos, también cepillos desde clarito, de grueso, depende de lo que voy a usar acá en el material, que son de escobillas. Entonces la escobilla uso en los laboratorios para cepillar las bordes y las secciones. Vamos enjuagando con agua corriente de carne, ¿no? En este caso, uso el recipiente de otras tobillas, este tío, sentía las partes sueltas. Son sensores de flujo de uno de los ventiladores. Acá son un cepillo más delgadito para tener cuidado, porque tiene un diafragma en la parte interna, de no romper, ¿no? Entonces tengo que con mucho cuidado ingresar el cepillito y tratar para que salgan las secreciones pegadas, sin maltratar el diafragma interno. Pase bastante tiempo el agua para probar la parte interna. Ahora acá la máquina secadora. Las partes donde va a salir el agua que voy a sopletear para que no me... voy a sopletear más interno, pues si no, no secaría este material, tiene que bajar seco para centrar la esterilización.
una máquina secadora pequeña y antigua. Vamos con los colgados para luego. Más de 60 grados como estos sensores de flujo. Entonces, tenemos una máquina que va a dar más de 50, da 50, pero a veces no maltrata. Entonces, le pongo una máquina, esta máquina antigua que es que no maltrata el sensor de flujo, que tiene unas válvulas internas. Por eso, esto siempre va a ir a esta maquinita, nunca la pongo en la máquina, otra secadora. Descarto todo el... Después de cada uso del detergente enzimático se descarta el detergente ya usado para volver. Si necesito otra vez, se vuelve a preparar. Entonces, ahí uso una manguera para que no me salpique el agua. Voy poniendo un capito para secarlo bien y ir al siguiente paso, que va a ser la detección de otra vez. Entonces, esta hoja del aerosolio va a ir hacia distancia al frío, que es el olor que está frío que usamos, porque mandar a esterilizarlo demora mucho tiempo, entonces es más fácil en media hora ya sacar los peligros para el frío. El proceso del enjuague para mandar la cosa, porque acá este material tiene que ir seco. Este es el contenedor de pilotos que leí. Tengo desarmado la hoja del laringo, tiene pies, no todas las hojas tienen dos pies, esta sí se la puede desarmar. Con espacio media hora en 2 días para probar la traslada, la cosa de día secas y el programa el pastel con el cronómetro en media hora sale para hacer la porque es estéril, es esterilizado. Thank you.
Ahí sí.